ellos forman un grupo de realizadores, sobre todo los cuatro forman un equipo. Y María y Yera. Que ahora mismo te dejo yo la silla. Ahora mismo te dejo la silla. Y María y Yera. Pues eso, ellos forman un equipo de realizadores que se han juntado para hacer cosas pues tan bonitas, tan originales como las que habéis visto, en un formato nuevo, en muchos casos, ¿no? Buscando un poco también el canal de difusión de internet y denominando ese amalgama un poco de historias, casi todas sin palabras o con muy pocas palabras o con alguna voz en off, en lo que han venido a denominar Soñar es gratis. Soñaresgratis.com es una página web en la que están todos estos trabajos. Ya hicieron una primera temporada y están en estos momentos haciendo la segunda. Lo que habéis visto es una selección de capítulos de la primera y de la segunda. Y bueno, ellos os van a contar más de este proyecto y un poco de sus expectativas también como realizadores. Son gente joven, gente formada y yo creo que gente con talento y con mucho futuro. Así que aquí están para que respondan a vuestras preguntas. Hola. Nosotros somos Soñar es Gratis, el equipo que hemos venido. Somos Soñar es Gratis, el equipo. Sí, el equipo y la web y todo en general. El proyecto se llama Soñar es Gratis porque de momento es lo único que no nos pueden robar y por lo que no podemos pagar, ¿no? Que son los sueños. Yo soy el que dirijo un poco los capítulos. Aitor se encarga de los efectos especiales. Iñigo es el realizador. Unai es un poco polivalente, hace desde actor, que ya lo habéis visto ahí, redes sociales y demás, y María es la productora. Y una chica que no ha podido venir, que se encarga de la publicidad. Bueno, es una serie en un formato muy específico, sin diálogo, como habéis visto, y difusión es internet. Nosotros queremos contar sobre todo situaciones del día que en esta situación o en este mundo que vivimos podrían cambiarse a otra forma de ver. Es nuestra forma de ver, pues ya puede ser corrupción, ya puede ser pues situaciones cotidianas que pasan que nosotros las vemos con nuestro filtro. Y como ha dicho Asier, tratamos de, sobre un formato que sin diálogos y con una música muy fuerte acentuando situaciones, contar esas situaciones, que esas condiciones de esas situaciones del día a día, pues con nuestro filtro y con nuestra visión. Bueno, nosotros distribuimos nuestros vídeos online, hemos creado nuestra página web y la verdad que sí que nos hemos planteado aumentar los minutos de duración de nuestros, bueno, lo que se podría llamar un cortometraje que suele durar más de 5 minutos o entre 5 y 15, no lo sé, pero la verdad es que nos está funcionando y la verdad que la gente que nos está viendo, uno de sus comentarios es, ¿para qué voy a...? Muchas veces recibo un email con un vídeo y dura 5 minutos. A los 2 y medio me aburro y lo quito. Y con nosotros pues no les pasa eso. Y la verdad que, sea cual sea el número de seguidores que tenemos, lo ven siempre, porque es un tiempo accesible y son unas historias que les gustan y que les parecen cercanas. Desde no poder sacarse un cigarrillo de un paquete de tabaco hasta intentar buscar trabajo día a día, pues no lo sé, hasta qué más cosas, hasta estar estudiando en una biblioteca y soñar con que con tomarse una pastillita todo se va a solucionar y no va a tener que poner ningún esfuerzo. ¿Alguna cosa más? Sí. Vale, pues a ver, nuestra forma de grabar, pues usamos unas cámaras que son, bueno, las 7D más que todo, y grabamos en, pues, a 2 o 3 cámaras.
para hacerlo más ágil y haciendo que, bueno, ahorrarnos tiempo, pues también con nuestro formato de edición, que es muy ágil a la hora de planos. Entonces no suele haber planos muy largos, pero por eso, porque grabamos desde tres puntos diferentes la acción y así, entonces pues le damos agilidad, que también es una de las cosas llamativas también por mi punto de vista. Y luego pues, no sé, hay... ¿Se escucha bien? Pues básicamente también lo que enseñé en Cartiso, con los tiempos que corren estamos como muy entristecidos. Yo me dedico a la hostelería y soy un poco una esponja de la actitud de la gente, ¿no? Estamos muy susceptibles, estamos un poco a la vez alta y en parte es normal, estamos pasando por una crisis que nunca antes había vivido. Y creo que la página web refleja un poco esa necesidad de soñar, ¿no? De batirnos un poco de tanta realidad. Porque sí, está bien ser realistas y todo esto, pero a veces creo que es una lluvia incesante sobre tanta actualidad. Entonces, soñar es gratis, es por eso, porque a base de impuestos, a base de IVAs, a base de cosas a veces un poco sin sentido, ¿no? Para nosotros, pues soñar es algo necesario, es algo vital. Y gratis, pues es obvio, ¿no? Es lo único que nos va a quedar dentro de un tiempo. Entonces, eso, yo personalmente me dedico a las redes sociales y nuestro círculo de espectador no se tiene que limitar a unos 15 o 20 años. Tenemos todo el rango, desde los 15 años hasta los, vamos, 40, 50. Es actualidad, al final. ¿No? ¿Nos quieres hablar? Bueno, pues yo creo que está claro lo que... el proyecto en el que estamos metidos y, bueno, destacar que no cobramos nada por esto y que todo el mundo nos pregunta por la calle a ver qué ganamos con esto, que sacamos. Últimamente la gente parece que solo hace las cosas por dinero. Nosotros lo hacemos ahora mismo por darnos a conocer, experiencia y aprender cada día con los rodajes que hacemos. Suena un poco demasiado humilde, pero es así. No sé, esperemos que os guste y que os metáis en la mano. Bueno, sí, estudiamos varios juntos, varios de nosotros juntos, en la Civil, en Andalucía. Hemos tenido que ir fuera, sí, también. Hemos hecho Erasmus y demás. Y hemos estado en la SCAC de Barcelona también estudiando. Hemos aprendido bastante. Bueno, cada uno participa en varios rodajes de diferentes productoras, prácticas. Un poco cansado de todo esto, de no poder acceder al mundo audiovisual, porque es imposible ahora mismo, pues hemos inventado una forma de darnos a conocer de una manera diferente, que es esta. ¿Alguna pregunta más? Es que es un poco recurrente, ¿no? Pero... básicamente eso, que, no sé, ¿os ha gustado lo que he visto ahora mismo? Así por encima, yo creo que sí, ¿no? Porque... bueno, pero si no, sí. Hay que ser un poco... está bien. O sea, además damos cuenta de la sencillez con lo que rodamos. No disponemos de grandes medios. O sea, nuestro presupuesto es nada. Los cuatro euros que podemos tener ahorrados, pero que no son grandes cosas. Entonces, también tenemos que transmitir esa simpleza, que aunque tengamos unos medios justos, se pueden hacer cosas de calidad y cosas que atraiga a un público. ¿Vale? No somos 7 o 8 colgados que estamos aburridos y venga, vamos a hacer esto. Somos gente o jóvenes con estas inquietudes y sobre todo dar a entender que con poco se puede hacer mucho y que no hay que abandonar los sueños. O sea, uno es que me gustaría ser astronauta. Joder, pues si estás tirando en el sofá de casa, nunca vas a conseguir, ¿no? Somos activos, o sea, hay que demostrar que nos tenemos que dejar la piel por lo que queremos. Es que al final solamente hablo yo, entonces. Venga, párame. Bueno, yo deciros que me ha gustado mucho la película, me ha encantado muchísimo el plano del corto, tan repetido, tan buscado, tan eso me ha parecido francamente en el directo muy genial a la hora de meterte en el problema, en la problemática que transmitís. Me parecía más propio de personas quizá con más edad que la vuestra, me ha gustado mucho ese enfoque tan maduro, tan crítico, tan equilibrado en muchos sentidos y de verdad os felicito, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Muchas veces, por los medios que tenemos, no podemos disponer de travelings y
cosas de estas. Entonces, tendemos a cerrar los planos, porque una vez un profesor nuestro nos dijo de si no te lo crees, no hay nada que hacer, ¿no? Cuanto más cerramos los planos, más no lo creemos. Y hacemos creérselo al espectador. Es por esto. Si no hay más preguntas, despedimos la rueda de prensa. Muchas gracias por venir. Y yo creo que, como han dicho, pues yo creo que es un bonito mensaje el que transmiten. Y además, gente tan joven, con ganas de hacer cosas, aunque sea gratis de momento, pues por lo menos ya sueña, ¿no? Y ya es importante. Gracias. Academia de Peluquería Ramiro Mata. Más de 30 años dedicados a la formación. Titulaciones nivel 2 y 3. Del Reino Unido y certificadas por la Organización Mundial de Artes y Técnicas. Además, incluye tienda de productos con las mejores marcas del mercado, L'Oréal, Alpha Park, Artwork, y de aparatos eléctricos, planchas, secadores, con grandes descuentos. Academia de Peluquería Ramiro Mata. En Neumáticos Boris podrás encontrar todas las marcas de neumáticos nuevos a precios muy económicos y de todas las medidas. Y también ofrecemos neumáticos usados en perfecto estado. Nos encontrarás en el polígono Can Raso, calle 11, encima del parque de bomberos. Nuestro teléfono es 639-934-506. Conduce con seguridad con Neumáticos Boris. Suministros Also SL, alquiler y venta de maquinaria para la construcción y obras públicas. Nos puedes encontrar en el polígono Can Raso, apartado 355, en la antigua Azulejera Santa Cruz. Y si quieres, llámanos al teléfono 948-847500 y nuestro fax 948-847505. Encuéntranos en internet www.suministrosalso.com. Mail administracion@suministrosalso.com. Suministros Also.
¿De quién son estas huellas? Deja tus huellas marcadas con los mejores zapatos para mayores y pequeños que encontrarás en la nueva zapatería Huellas D. Estamos en el Paseo de Invierno número 1, local B de Tudela. Y si quieres, llámanos 948-826062. Para más información, www.huellasd.com. Huellas D.